Muy buenas tardes, estamos ya ante las puertas de una nueva ola de calor que arranca oficialmente la jornada de mañana y que va a afectar a prácticamente toda España. De hecho, ya hoy estamos notando las temperaturas bastante más calurosas que en la jornada de ayer en buena parte de España. Aquí en Toledo hoy la máxima se espera que alcance los 38, pero es que para mitad de semana podrían alcanzarse incluso los 45 a la sombra, con noches que también serán realmente cálidas en muchos puntos del país. Lo que está por suceder lo vamos a ver ahora a continuación, esta evolución de temperaturas en capas algo más altas, y observen cómo nos vuelve a entrar de nuevo una masa de aire continental del norte de África, esa masa de aire cálido y seco que junto con los días tan largos, la insolación en la radiación propia de estos días de verano va a propiciar que las temperaturas se disparen en prácticamente o en toda España, podríamos decir, alcanzando el pico álgido de esta nueva ola de calor a mitad de semana, el miércoles. De hecho, observen algunos valores previstos que a día de hoy podrían alcanzarse para mitad de semana: 42 en el centro, 47 a la sombra en Córdoba, también 40 en el norte, en Bilbao, en Logroño, en Lugo, 38, 42 en Valladolid, incluso 40 en Burgos. Temperaturas muy altas, muy calurosas, mucha precaución en prácticamente todas las regiones y con noches las que costará y mucho conciliar el sueño. Nos espera por delante una semana realmente dura en cuanto a temperaturas. Fíjense, evolución del meteosat, poquito que resaltar, esas nubes afectando a zonas del norte, algunas también precipitaciones que por la mañana se daban en el litoral de Barcelona, en el norte de Baleares, pero poquito más. Para mañana volvemos a contar con un arranque de semana despejado, con tiempo estable en prácticamente todas las regiones, nubosidad más compacta, eso sí que podemos encontrar en el litoral de Valencia, incluso al final en Castellón, norte de Baleares, descartar algún chubasco débil en este sector del país. En el resto, pues eso, jornada tranquila, soleada. También en el norte, al igual que en Canarias, con viento fuerte en el Golfo de Cádiz, en el Ampurdán, en costas gallegas, y todo ello con esas temperaturas que siguen aumentando. Mañana tenemos ese aumento más evidente del termómetro en el centro, mitad norte, descienden en el tercio este, pero fíjense, temperaturas que ya comienzan a rondar los 44 grados a la sombra en Badajoz, 42, por ejemplo, en Sevilla, en Córdoba, 37 en Madrid. Pues intuyendo ya cómo progresivamente los próximos días seguiremos sumando grados a las temperaturas diurnas y nocturnas en prácticamente toda España. Al margen podrían quedar el litoral o puntos del litoral levantino, puntos también del litoral gallego, de zonas del norte peninsular, y ya final de semana incluso la ola de calor afectaría de forma intensa aquí al archipiélago canario. Esta noche, más detalles. Les esperamos. Feliz tarde. Mañana arrancamos una nueva ola de calor que a lo largo de los próximos días va a ir afectando a toda España. De hecho, observen cómo esta masa de aire cálido proveniente del continente africano, especialmente a partir de mitad de semana, se instala en la mayor parte de las regiones, haciendo que en algunos puntos puedan incluso alcanzarse o superarse los 45 grados a la sombra. La nueva ola de calor comenzará en la jornada de mañana y previsiblemente a lo largo de los próximos días va a afectar a prácticamente toda España. De hecho, observen cómo esa masa de aire cálido que va a ser la responsable de estas temperaturas extremas en los próximos días, pues a lo largo del lunes, martes, miércoles va a ir ascendiendo, va a ir abarcando la mayor parte de las regiones, haciendo pues eso, que las temperaturas durante el día sean extremas y que sean muy cálidas, incluso también tórridas durante la noche, las que cueste y mucho conciliar el sueño, especialmente en el centro y sur peninsulares. Algunos ejemplos de lo que nos esperan los próximos días: Toledo para el miércoles podría alcanzar los 45 grados a la sombra, fíjense, esos 26 de mínima, lo que significaría que incluso de madrugada algunos puntos no bajarían de los 30 grados. Y precisamente el miércoles se espera que sea el día más álgido de esta nueva ola de calor, con estos valores que por ahora podrían mantenerse para esta jornada: 47 en el sur en Córdoba, 42 en Madrid, también llegando este día al norte con 40 en puntos de Bilbao. Y es una situación extrema que por lo menos se va a mantener hasta este próximo jueves.
Muy buenas noches. Cerramos un fin de semana de agosto con temperaturas más altas en general en buena parte de España. Y lo cierto es que vamos encaminados a una nueva ola de calor que comenzará en la jornada de mañana. Sí, de hecho va a afectar a prácticamente todo el país. Se podrían librar tan solo el litoral del Levante, el litoral gallego, pero también tendremos probablemente los 40 grados en puntos del norte, como por ejemplo aquí en Bilbao, situación que se va a extender, insistimos, a prácticamente toda España. De hecho, observen cómo las temperaturas máximas previstas de estos días se reflejan tal que así, con esos tonos fucsias. Las de hoy, fíjense, abarcando centro, mitad, sur, son valores por encima de los 38 grados. Las del lunes incluso ya comienzan a aumentar más en la mitad norte, las del martes, pero observen qué sucede el miércoles. Ya este día previsiblemente será el día más álgido de esta nueva ola de calor, que nos dejará a día de hoy temperaturas que por ahora podrían ser tal que así, 42 en Madrid, 47 en Córdoba, la sombra, esos 40 como les comentábamos en Bilbao, en Lugo, 38, 42 en Valladolid, 40 en Logroño, en Burgos, y esas temperaturas pues vendrán acompañadas además de noches muy cálidas en prácticamente todo el interior y sur peninsular, noches en las que posiblemente a medianoche aún rondemos los 30 grados y no bajemos de los 25, 26 durante la madrugada. Fíjense qué es lo que tenemos, pues esa masa de aire cálido que especialmente ya a partir de mañana proviene del norte del continente africano y se va a instalar en buena parte del país, como decimos el miércoles, abarcando ya también este día el norte, y el jueves comenzaría a retirarse. De hecho, por ahora todo podría apuntar a que el jueves sería en principio el último día de esta nueva ola de calor de la temporada. En cuanto al estado del cielo, poquito que resaltar, esperamos un arranque de semana tranquilo con nubosidad más compacta, eso sí, por la mañana, especialmente en el litoral de Valencia, litoral catalán, norte, Baleares, sin descartar incluso alguna gota, poca cosa, en el litoral de la Comunidad Valenciana, especialmente de la provincia de Valencia, en Castellón, y también nubosidad a primeras y últimas horas en el estrecho, con ese viento de Levante soplando con intensidad en el resto de la península. Jornada marcada por cielos básicamente despejados, al igual que en Canarias, con algunas nubes matinales en el norte de las islas de mayor relieve, y viento fuerte en costas gallegas y también en el Ampurdán. Las temperaturas siguen aumentando. Mañana notaremos cómo el aumento será más evidente en la mitad norte del país, esos 34 ya en Valladolid, 36 en Salamanca, 37 en Madrid. En Madrid, ojo a los 44, la sombra que ya comienzan a asomar por Badajoz, es un claro indicio de a lo que nos encaminamos, y lo cierto es que pues eso, los próximos días las temperaturas diurnas y nocturnas seguirán siendo cada vez más elevadas en buena parte de España hasta alcanzar en principio ese punto álgido a mitad de semana con valores extremos. Mucha precaución porque es una situación que se va a dar en la mayor parte del país con esas temperaturas extremas durante el día y tórridas incluso en muchos puntos durante la noche. Todo ello con tiempo pues estable durante prácticamente toda esta próxima semana en todas las regiones. Fíjense algunos ejemplos de las temperaturas. Burgos, 40 grados a mitad de semana. Y otro ejemplo, lo veíamos en el sur, Córdoba, 47 grados a mitad de semana. Lo cierto es que se verá afectada prácticamente toda España, incluso ya Canarias. Al final de la semana será cuando también esta ola de calor llega al archipiélago. Mucha precaución, ya lo saben, con estas altas temperaturas, con esta sequedad que tenemos en el suelo, en el ambiente, el riesgo de incendios es muy elevado en prácticamente todas las regiones. Precaución, precaución también en las horas centrales del día, ya lo saben, les esperamos el sábado con mucho más. Disfruten de esta calurosa semana que tenemos por delante.